El sacrificio de Orlando Figuera al menos permitió. Yo digo que todas esas muertes son en vano. No como la señora Tintori, que dijo que esas muertes no son en vano. Yo creo que son en vano. No debieron morir, nadie debió morir, ni nadie debe seguir muriendo. Así es. Pero si de algo sirvió el caso de Orlando, fue para que se conociera el de Carlos Eduardo. Porque cuando usted sacó aquí en el programa, presidente, las imágenes de Orlando en llamas, se comunicó conmigo una persona que me dice: mira, Ernesto, ese no es el primer caso, ya el jueves anterior a mi familiar le pasó esto. Y fue así que logramos dar con él. Pero si no hubiera dado la vuelta al mundo la imagen de Orlando, quizás estaría Carlos Eduardo ahí lanzado en ese hospital y no se sabría lo que los invito a escuchar de seguidas. Veamos la entrevista con Carlos Eduardo Ramírez. Dime tu nombre y tu cédula. Ramírez Carlos Eduardo, mi nombre es Ramírez Carlos Eduardo, cédula 19.761.378. Permítame, Ernesto, ¿cómo fue la cosa? Salí a buscar empleo, como no tengo nada en la casa, sino que estoy desempleado sin trabajar y ya la menor, ¿no? Yo voy a salir a buscar empleo, a ver qué solucionamos con esto, para ver si consigo un empleo bueno. Pues. Casualidad voy, se me hizo largo, pues, se me hizo tarde para ir de Altamira hacia Plaza Venezuela, como siempre cojo para allá. Decidíme de Altamira para Miranda, pues. ¿Para dónde? Para Miranda, Parque Miranda. Se me hacía más seco porque estaba abierta la estación ahí. ¿Tú vives dónde? En Caricuao, Pultinea. Y por allá y un chamo se enamoró, pues, encapuchado, me dice: epa, chavista. Le digo: ¿qué chavista, mano? Yo no soy ningún chavista, vale. Yo, déjame pasar que yo voy tranquilo por aquí. Pues yo tengo empleo. Va a responder: chavista. Yo, como que chavista, y viene y me lanza un golpe. Pues yo le lanzo otro normal. ¿Qué te pasa, mano? Ya la pelea era que yo no estoy para estar peleando. Me atiendo a trabajo porque necesito la comida para lograr. Ah, poner con esa chavista y tal. Y me lanzo otro. Yo le lanzo otro y pues yo busco de correr. Pues. En lo que busco de correr, dice: agarren al chavista, agarren al chavista. Lo que agarré dice así, salen como 20. Agárrenlo. Y yo le digo: hermano, no me vayan a matar, mano, no me vayan a matar. Y uno saca una pistola y me dispara, pues. No dispara la pistola. Y yo: mano, pero tranquilo, mano, no me vayan a matar, mano. Te vas a morir. Y yo: pero ¿por qué, mano? Por chavista, por ser chavista y esas cosas. Me empezaron a... No, no me mates, mano, no me mates. En eso me echan un poco de gasolina encima y me prenden en candela. Cuando prenden en candela empiezo a pegar y todo: Silvio, apáguenme, me prenden en candela. Me voy a morir. Y una señora que estaba ahí me dice: mijo, tírese al piso, mijo, y apáguese, mijo, porque te está prendiendo más en candela tú mismo apagándote. En eso me tiro al piso y me apago, pero me quedo sentado viéndome un poco el cuero guindando, pues. La señora me dice: mijo, corre que lo van a matar porque ahí lo vienen persiguiendo otra vez. Yo le digo: señor, ¿dónde están los bomberos? Y la señora me señala: para allá abajo, y cruce y ahí están los bomberos ahí. En lo que corro, estaban los bomberos ahí, estaban como tres policías, pero los policías como si nada. Y los bomberos fue que me asiliaron y me llevaron a los chacados. Porque si no me dicen matar. ¿Eso fue qué día? Un jueves, ¿verdad? Sí. 18, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y nadie estaba grabando, nadie te estaba filmando. No, de verdad, filmando. No sé. Yo pasé normal, tranquilito, como... Yo pasé un poco, pero antes estaba pasando tranquilo y el chamo se enamoró. ¿Y eso fue exactamente dónde, en qué sitio? Entre Altamira y Miranda. O sea, ya, en plena autopista, pues saliendo ahí, como le explico. Ahí como un cruce, ahí como un cruce ahí. Ahí en San hay un cruce ahí que ahí como no le sé no explicar muy bien, pero yo sé que ya estaba como para empezar a pisar donde estaba un centro comercial, un McDonald's, por ahí. Un McDonald's, un Arturo. Mira, chamo, y es que te quemaste el brazo y la pierna. Brazo, pierna, costilla, aquí. ¿Qué porcentaje del cuerpo tienes comprometido? Lo más que todo lo que tengo comprometido, que es el 3%, 4% de la pierna y la pierna, y aquí el brazo lo completo. Uh-huh. Vea como todavía boto sangre. Uh-huh.
quemado. Y la cara que la tenía hinchada, que me tomaron la tomografía, pues están esperando para ver qué es lo que tengo, para decirme qué. Porque tengo mareo y todo esto me duele, y la mitad de la mandíbula, la parte de arriba, no la siento. Tú sabes que lamentablemente la fiscal general de la República cree que el video que nosotros presentamos tuyo es una manipulación. Ella dice que es un video manipulado. O sea, que este cuento que tú estás relatándonos no es verdad. Yo le estoy diciendo con la verdad, que esa es la verdad, y eso fue lo que me pasó. Muchachos, no, ¿qué tal? Que es el no. Eso fue lo que me pasó, y yo le pido a Dios que esto yo no se lo deseo a nadie. Es un dolor demasiado, jefe, y a veces me pongo a pensar en mis hijas, no duermo. Me pongo a llorar todos los días, pensando todo eso que me pasó, y no duermo, de verdad, una pesadilla todos los días que me están persiguiendo para matarme en la marcha, y ando a lo oye, porque aquí estoy encerrado sin ver a mi hija. Si me hubiesen matado, me quedo muerto y ya, si no hubiese pasado nada, y como si nada. Hay otro muchacho que quemaron también ahí, sí, ¿sabes? Hay otro muchacho que le metieron como 7 puñaladas, creo que fue, y lo quemaron vivo también, arriba una moto. Eso fue 2 días después. Sí, 2 días después. De él dicen ellos que supuestamente que estaba robando. Ajá. De verdad no le sé decir eso porque yo me enteré aquí cuando ya estaba allá arriba. ¿Pero tú crees que se justifique que quemen a alguien porque sea robado, porque sea chavista o por cualquier motivo? No, ni porque sea chavista, ni porque sea robando, ni porque nada. Esto no es tal de... Esto es gente sin escrúpulos, gente que no tiene familia, que no tiene hijos, que no tiene mamá, que no tiene papá. No le importa a nadie quemar a los demás y verlo sufrir como si nada. ¿Qué sientes tú cuando dicen que esas manifestaciones son pacíficas? ¿Cómo pacíficas? No, si fueran pacíficas no hubiesen hecho esto. No lo hubiesen hecho ese chamo tampoco, si fueran como... Puede ser porque gente que están quemados, muertos, tiroteados. Yo creo que si fuera pacífica como usted dice, no hubiese tantos muertos como lo hubo. Mira, si tú te consideras como el tipo que te prendió en fuego, ¿qué le dirías? Oh, no. Que lo perdone Dios, porque yo no lo voy a perdonar. No me meto con él, sino le digo, bueno, hermano, que te perdone Dios, porque yo te voy a perdonar y ver bueno, todo. Queda la mano de Dios y Dios sabe lo que va a hacer contigo. Ya lo que quiero es tratar de borrarme esto de la mente lo que me pasó, porque hoy ahorita no. ¿Qué edad tienen tus niñas? Mi hija, una tiene 10 años y una tiene papá 2. ¿Está estudiando la más grande? Sí, estudiando. Okay. Bueno, presidente, yo tengo la sospecha, ojalá me equivoque, que la fiscal general estaba confundida y creía que nosotros estábamos colocando este testimonio como que si fuese el de Orlando. Nosotros fuimos muy cuidadosos y especificamos el nombre de la persona que estaba hablando cuando salió el primer video. Él no salía con su rostro descubierto, estaba hinchado, ¿no? Ahora, imagino que si eso es así, lo desconozco, ya en este momento deberían estar designando unos fiscales para investigar el crimen cometido contra el joven Carlos Eduardo Ramírez. Porque el hecho de que algo no salga en televisión o no salga en el Twitter, no sea tendencia, no quiere decir que no haya ocurrido. Y haya habido una conducta criminal y unos hechos criminales cometidos por alguien. Y esas responsabilidades hay que individualizarlas para que haya justicia. Así es. Para que no se repita en el cuerpo de más ningún venezolano la cosa atroz que ha ocurrido con Orlando, con este muchacho Carlos Eduardo y con otro muchacho llamado Claudio que está en el cuarto contiguo y con el otro que está en el otro piso con la pierna rota. Solo por ser mototaxista, parecerle chavista a unos guarimberos, le queman la moto y de broma lo queman a él también.